A más de 14 horas del apagón en Fidel Velázquez, el servicio todavía no ha sido restablecido en su totalidad, pues hay andadores como el Colima que todavía no tiene el servicio de energía eléctrica. Pues la verdad, desde las 7 de la noche hasta ahorita todavía que no hay luz. No hay. Todos estamos este, aquí, pues los vecinos tienen comida en el refrigerador, yo tenemos. Hay ya comidas que se nos echaron a perder, porque ya se descongelaron. ¿Y qué vamos a hacer? Y esto siempre pasa. Cuando, haya, cuando hay lluvia... Nos quedamos sin luz. El primer apagón fue como a las 8 de la noche. ¿no? Aproximadamente. Después como a las 10 hubo otro apagón y a las 11 otro. Queremos que estén, que nos den un buen servicio. Ya ve que aparte de que nos cobra demasiado porque son las tarifas muy altas. Nada más se me descongeló el refrigerador un poco. Pero sí fue una cosa horrible, un calorón y todo. La molestia se sentó entre los vecinos ante los daños que se generaron con el apagón, como la pérdida en promedio de 500 pesos tan solo en alimentos perecederos. Los vecinos se mostraron molestos e impotentes ante la situación que simplemente no tiene para cuándo resolverse. Con imágenes de Alejandro Borges e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.